¿Cómo te va, María? ¿Cómo te va, Danilo? Buenos días. A ver, clarificanos esta pregunta que justamente Gabriela hacía, que digo que es la que también muchos tienen. Bueno, nosotros desde Defensa del Consumidor estamos actuando en algunas denuncias que hicieron los usuarios. Ajá. La pregunta es, ¿quién es responsable? Sí. La pregunta de Gabriela, resumiéndola, es, ¿quién es responsable de estos pagos? Claro. Para la Ley de Defensa del Consumidor son todos responsables. Desde Lucero Sí. hasta la empresa que emite el ticket, hasta la empresa que le dice al usuario dónde puede ir a abonar su servicio. Ajá. Porque la Ley de Defensa del Consumidor establece la solidaridad entre el prestador del servicio. ¿Me entendés? Sí. Para mí, o sea, para la Ley de Defensa del Consumidor, son todos responsables. Desde Lucero. Lucero en este caso, porque es el que se está denunciando, hasta la empresa, por ejemplo, DirecTV, ¿no? Que te da la orden a vos como usuario de ir a pagar a ese lugar. ¿Correcto? Perfecto. Ahora, ¿quién tiene que devolver el dinero? Lucero, porque es el que lo recibió. María, ¿Está? ¿y por qué a los usuarios les ha llegado las notificaciones de embargos, les han cortado los servicios? Digo, teniendo en cuenta de que en este caso son las Porque víctimas. yo te digo cómo es el tema. Vos, por ejemplo, vas a pagar una tarjeta de crédito. Te digo un caso particular. Te voy a contar un caso. Entonces, vos se va a pagar una tarjeta de crédito a lo de Lucero. Te da el tiquecito de telecargas. Sí. ¿Está? Y la tarjeta de crédito es de un banco. Entonces, vos pasan 24 horas, lo miras por home banking y ves que tu pago no está realizado. Entonces haces el reclamo al banco. El reclamo investiga todo el circuito de tu tarjeta y manifiesta que ese pago no ingresó en la tarjeta de crédito. Ajá. ¿Entendés? Sí. Motivo por el cual vos tenés que hacer la denuncia en Defensa del Consumidor para que nosotros podamos actuar. Nosotros lo citamos a Lucero, a la empresa y al banco. ¿Correcto? Perfecto. Ahora, Porque alguien se tiene que hacer cargo de esos intereses que a vos después te va a cobrar la tarjeta de crédito. recién hablábamos con Vanessa y a ella le pasó, por ejemplo, con el Banco Patagonia y fue la que nos dijo que estaban, creo que en una, iban a tener pronto una audiencia con Sí, Lucero. Y lo que ella nos sí. contaba. Nosotros ya hemos tenido casos anteriores de expedientes iniciados por esta irregularidad, Sí. donde hemos fijado las audiencias y Lucero no se ha presentado a ninguna audiencia. Como así también hemos tenido que al momento de que nosotros le mandamos la carta de documento a Lucero, Lucero automáticamente le devolvía el dinero a los usuarios. Entonces los usuarios han venido a desistir de la denuncia. Nos han quedado dos o tres expedientes en proceso. Te digo lo mismo que dije con anterioridad en otro medio. Sí. Los expedientes de defensa del consumidor llevan un proceso donde se abren, se fija la primera audiencia y se hace una investigación y se tienen que presentar todas las partes, sea por escrito o a las audiencias. Si en el proceso ese yo puedo ver que se configuró el delito de estafa y defraudación, los expedientes son remitidos a fiscalía. Fiscalía toma intervención como ya ha hecho en otros Y casos. ahora con una denuncia policial, porque una mujer esta mañana dijo y ratificó que ayer lo denunció en la policía. Claro, tiene que ir a hacer la denuncia por estafa y defraudación. Y después, digamos, también solicitarán tu participación con los otros Me casos que piden has defendido. por oficio los expedientes y yo los elevo. Y si no los elevo yo directamente, muchas veces los Ahora. elevo. Ya he tenido casos de estafas y defraudaciones. Elevo los expedientes, ellos inician una causa penal, bueno, prosiguen su causa penal como corresponde, y después, cuando llegan a un proceso de conciliación que existe en la etapa del proceso penal, vuelve el expediente a mi oficina y se resuelve la cuestión. Te digo un caso que he tenido que tuvo que venir la empresa de Buenos Aires y devolverle todo el dinero a la usuaria, por ejemplo. María, ahora digo, ¿por qué se entregaba un ticket? Porque digo, cuando El vos... sistema, aparentemente, el sistema de telecargas
manejaba o maneja Lucero, el kiosco Maxi, kiosco Lucero, estaba habilitado. Porque eso tienen un contrato de agencia ellos. Está perfecto, pero digamos, ¿el dinero a dónde iba a parar? A las empresas no iba a parar. Por eso digo, y a ver, supongamos que... Por ejemplo, la tarjeta de crédito nunca apareció. ¿Es cierto que uno de los casos fuiste vos? Sí, la primera. Sí, es cierto. Por eso te digo cómo procedí yo, porque fui la primera... ¿Cuándo fue? El año pasado, María, ¿no? En octubre del año pasado fue. María, lo que pasa es que yo lo manejé, no hice un expediente porque no me puedo hacer yo un expediente. Claro, la misma damnificada, sí. No puede ser claro. La misma que está que evalúa después los expedientes. La situación, claro. Pero bueno, lo manejé de otra manera. Lo manejé como abogada particular. María, porque yo lo que me preguntaba era lo siguiente, digo, vos tenés una empresa que es la que se supone es la que recauda el dinero, ¿no? Digo, o sea, se llama Rapipago, Pago Fácil, que son por ahí las más conocidas. Digo, en algún momento la empresa te tiene que decir, che, ¿qué pasa que emitiste tantos tickets y acá no viene la plata? Mirá, por lo que yo tengo conocimiento, él cuando hicimos cuando fue el tema mío, era Pago 24 y después Pago 24 le sacó el contrato de agencia que tenía con él. Ajá. Pero él siguió trabajando con otro, con Telerecargas. Así que bueno, ¿hay legalidad en los tickets o son truchos? No, los tickets son válidos. Y los tickets son válidos. Porque hoy una mujer... No, pará. El ticket que me presenta la persona ahora, hoy en los expedientes, todavía no lo sé. Para eso yo pido un informe a la AFIP. Acá es un proceso de investigación. Yo tengo que mirar si los tickets son válidos, dónde está el contrato de agencia. Claro. Me lleva un tiempo, te digo, pero bueno, tengo que actuar de esa manera. Y obviamente Telerecarga se va a tener que hacer cargo. Si Lucero, por ejemplo, devolvió el dinero, porque hay usuarios que le devolvió el dinero, bueno, Telerecarga, Lucero, o no sé quién, cuando cierre el expediente te voy a decir, después de su análisis, alguien va a tener que pagarle los intereses que esta persona tuvo que pagar, por ejemplo, a mí. A mí yo tuve que pagar la tarjeta de crédito dos veces y pagarla con recargo. Sí, por supuesto. ¿Me entendés? María, ¿qué le decís a la gente que está escuchando? Porque no, que pase a hacer la denuncia, que pase a hacer la denuncia. Yo lo que, por ahí, lo que pido disculpa a la gente es la verdad, es que, mira, tengo tantos expedientes, hay tantos problemas, no te das una idea la cantidad de problemas, no solo de este tipo. Hay empresas, bueno, para te decía, entonces hay tantos expedientes, tantos problemas, Danilo, que me supera materialmente poder ser más expeditiva, te soy honesta, porque yo trabajo de 7-1 acá, o sea, no, materialmente no me da el tiempo para poder resolver más rápido. Tratamos de fijar las audiencias con la mayor celeridad posible, pero por ejemplo, yo tengo expediente que se fija la primera audiencia, pero la segunda, tengo que fijar una segunda audiencia que ya me quita espacio para un nuevo expediente. O sea, es como un juzgado esto, y somos dos personas. Y cada vez se incrementa más, porque cada vez hay más. Mira, yo te voy a decir, hoy me llegó un caso, mira lo que te voy a contar. Una persona le descontaron 35.000 pesos de su caja de ahorro, de su cuenta del banco, por DirecTV. Supuestamente ella debía DirecTV. ¿Escuchás? ¿Hola? Sí. Ah, bueno. Esa persona nunca fue usuaria de DirecTV. No. Vos no sabés la cantidad de cosas que están pasando, que las resuelvo, pero no con la dinámica que tendría que resolverlas si fuese un poco, ¿viste? Seríamos más personas. Pero bueno, yo trato de hacer todo lo más rápido posible. Vos tenés una empresa, empresas como personal... Bueno, un montón de empresas que el usuario llama para dar de baja los servicios y no le dan de baja los servicios hasta que no vienen a esta oficina. Yo de DirecTV debo tener millones de expedientes porque vos llamás para dar de baja un servicio o dar de baja uno de los paquetes y no se lo dan.
Es otro caso, lo tuve que hacer yo. Llamé DirecTV para dar de baja un paquete de que tenían en la factura. No me lo dieron de baja, tuve que hacer un expediente. En este caso estaba a nombre de mi marido, ¿me entendés? O sea, vos fijate, tenemos un montón de trabajo y a veces no me permite ser más expeditiva, pero se resuelven todo. Yo igual constantemente tengo que mandar informe de cada expediente, cómo va cada expediente, ¿viste? Recién tengo un expediente acá que recién lo fui a consultar con el juez como ¿viste? Para imputarlo y bueno, pero hay mucho trabajo. Yo quisiera ser más expeditiva, pero la verdad es que no puedo, pero bueno, se trata de resolver todos los problemas con la mayor celeridad posible. Porque hay mucho problema y mucho problema de plata. Hay muchas empresas que se quedan con la plata de la gente, así nomás te lo digo. Qué bárbaro. Y si no vienen a reclamar acá, pasó por alto y la gente perdió. Es así. Cosa que antes no pasaba, te digo. Yo expedientes de esta magnitud, de que les saque la plata de las cuentas, no pasaba eso. Ahora es impresionante. Hay vendedores en la calle que le piden los CBU a la gente o los números de cuenta. Sí, me contaban el otro día, una mujer pagó 65 mil pesos un celular. Sí, por eso te digo, bueno, todas esas cosas caen acá. Vos no sabés la cantidad de estafas que hay. Es impresionante, impresionante. Bueno, le decimos a todos que tengan paciencia y que concurran ahí a tu oficina. Sí, 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 nosotros vamos sacando los expedientes y vamos tratando de ir resolviéndolo. Te dejo un cariño, gracias por habernos atendido. No, gracias a vos, Daniela, un beso grande. La doctora María Eugenia Artero, la directora de Defensa del Consumidor, contándonos ella cómo ha sido su intervención relacionada con estos casos que hasta ahora estamos escuchando aquí a través de tu radio.